Si alguna obra marcó historia en el Gran Teatro de los Insurgentes en México fue sin duda Sugar, y tenía que regresar a esa misma dirección, por supuesto, con el argumento emblemático, pero con adaptación y la espectacularidad de alto nivel que manejan juntos tres grandes de la escena, la señora Tina Galindo, Claudio Carrera y Alejandro Gou. En el elenco, la protagonista Cassandra Sánchez Navarro, que también trae en la sangre Sugar, una Eva y dos Adanes, herencia de familia. Algo pasó. Hay momentos mágicos en este medio y en la vida. Algo pasó. Y algo vieron en mí que era Sugar. Y lo vieron todos. Entonces, pues eso es increíble, porque no es como que yo pude ver con uno que conozco, o con uno que es amigo de mi familia, o con alguien. Todos lo vieron. Y eso se siente increíble, porque sé que valgo, ¿me entiendes? Porque sé que valgo por mis talentos y por lo que yo he luchado por tener. Ariel Miramontes en la muestra perfecta. Sí, Albertano es su gran personaje, pero él es actor completo. Esta es una muy buena oportunidad, como tú dices, para demostrar que no solamente puedo hacer Albertano, ¿no? Porque, bueno, he hecho muchas otras obras, pero que la gente no ha sido a estos niveles, con estas superproducciones en un teatro tan emblemático como el de los Insurgentes. Arad de la Torre, con una obra de aventuras, comedia, música y mucha diversión que se resume en Vestidos para Matar de Risa. Y de nueva cuenta, punto en su trayectoria, con picardía, con una gran comedia a la altura que solo presenta un escenario como este. De hecho, no puedo creer que esté mi nombre en la marquesina. No sé si me lo merezca, pero he trabajado para ello. Y sí, claro, la primera obra de teatro. Cuando yo entré al Centro de Creación Artística, mi papá me trajo aquí a ver que no se entere el presidente. Todo listo para que se levante el telón de Sugar. Octubre, Televisa Espectáculos, Diony González.